¿Qué rollo, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal Entérate del Chisme e Informativo. El día de hoy estaremos hablando sobre Edwin Cass. Así es, amigos, como muchos sabemos, desde el día de ayer se anda una polémica de Edwin Cass donde no quería pagar a las bandas por una y otra situación de que le estaban cobrando de más horas, que él duró 3 horas nada más en la playa y le estaban cobrando hasta 4 horas. Pues bueno, todo eso surgió por un video que compartió Chamonix 3. Después, pues él salió a aclarar el día de ayer. Ayer también les traje un video sobre este tema. Pero lo que me llama más la atención es que un video lo compartieron el día de hoy, hace apenas unas horas, en el cual se puede ver Edwin Cass molesto con los de las bandas en la playa. Este fue el momento antes de que le cobraran, antes de que se hiciera este problema. Y sobre todo, van a ver ustedes cómo Edwin Cass los regaña y le dicen: paren, 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 esto es un cochinero. Así es, amigos, ¿por qué les comento esto? Porque sí, era un cochinero lo que estaban tocando. Y es que había un descontrol total. Obviamente habían diferentes bandas, pero era un descontrol total porque unos tocaban una cosa y la otra otro, y se hacía un desmadre. A continuación les voy a dejar el video para que ustedes mismos vean y hasta cura van a agarrar. Se van a reír, así que aquí se los dejo. Ni yo les pagara nada. Dinero, márquenle bien y empiecenla bien, por favor. Ahí está, vámonos, cierro. Ándale así. Bueno, amigos, obviamente iba a ser un descontrol porque eran diferentes bandas, no eran las mismas, en el cual ellos cobraban 5 mil pesos la hora. Pongámosles que son 15 mil pesos porque Edwin Cass nada más estuvo 3 horas ahí en la playa, estaban cobrándole 4 horas. Pero el problema fue que aparte estaban tocando mal, o sea, tenían un descontrol. Y como ellos como banda, yo creo que deben de tener organización en el aspecto de tocar la banda. O sea, ya sean 5 o 6 bandas las que estén ahí, tienen que tocar bien por la razón de que deben de saberse alguna de las canciones que ellos estaban cantando. Pero díganme, ¿ustedes qué opinan? Edwin Cass le dio 27 mil pesos a cada banda, eran como 7 bandas. Eso dejó claro en su Instagram. Pero coméntanos tú qué es lo que opinas al respecto, cómo miraste la banda, cómo tocaron. Estaré leyendo sus comentarios. Ya saben, amigos, si les gustó este video, déjanos tu like, suscríbete, activa la campanita, comparte nuestro contenido con algún amigo, algún familiar, para seguir creciendo nuestra audiencia. Muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este video. Yo me despido, adiós.